Hola y bienvenidos a este año que está por finalizar. La verdad nos entristece mucho, a la vez no, a la vez sí, pero bueno. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la actividad deportiva de voleibol con Deporte UNAM, activándose desde casa, ¿ok? Por favor, espero se encuentren bastante, bastante bien, bastante contentos, quédense en casa, disfruten con su familia y, pues bueno, para el día de hoy vamos a ocupar conos, aros y un balón de voleibol, ¿ok? Si no tuviera un balón de voleibol, puede ocupar simplemente un balón de fútbol, de básquetbol o un globo, ¿vale? Pero que sí sea redondo, por favor, porque necesitamos manipularlo, ¿ok? Usted puede ver todos los videos que hemos subido a lo largo de este año. Lamentablemente por la pandemia tuvimos que iniciar con este plan de acción, pero bueno, estamos dando todo de nosotros para que se pueda seguir trabajando desde casa, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar con movilidad articular, cabeza arriba abajo, eso es, manteniéndolo, eso, manténgalo. Recuerde, siga todas nuestras transmisiones en vivo, todo lo que tenemos para ustedes. Y el siguiente año vamos con más. Los productores están haciendo unas cosas extraordinarias, van a meter aplicaciones, no tienen idea de lo que van a hacer, ¿eh? De verdad, tienen unas cosas verdaderamente extraordinarias, ¿ok? Círculos con los brazos, espero que sí sea verdad lo de la, por favor. Pero bueno, círculos con los brazos, ahí, manténgalo. Bien, ahora hacia atrás, vamos a mantenernos. Y recuerde, todos estos videos los puede ver en el horario que quiera, a la hora que usted quiera. Y, pues bueno, disfrutarlos con su familia y levantándose de su sillón y activándose con nosotros, ¿vale? Manténgalo aquí en rotación del tronco. Excelente. Manténgalo. Muy, muy bien. Manténgalo ahí. Eso es. Círculos con la cadera. Muy bien, manténgalo. Manténgalo ahí. Eso es. Excelente, cambio al otro lado. Ahí manténgase. Bien, ahora vamos a tirar pelvis al frente y atrás, manteniéndose con una amplitud de piernas. Y ahí, eso es. Manténgalo. Eso, lo más que pueda. Muy bien hecho, flexión y extensión de rodillas. Manténgase ahí, lo más que pueda. Flexionando y extendiendo rodillas. Recuerde, las articulaciones del tren inferior son muy importantes para poder practicar cualquier deporte y también las del tren superior, ¿ok? Por favor, no deje de pasar el calentamiento, que es algo importante para evitar cualquier lesión. Sé que es un poco hostigante, pero bueno, vamos a tratar de seguir haciéndolo de la mejor manera. Excelente, bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar con algunos ejercicios de técnica con nuestro balón de voleibol, ¿ok? Para posteriormente hacer un poco de coordinación. Lo primero que realizaremos será un voleo, aquí manteniéndolo, un voleo, y vamos a tratar de ir girando, ¿ok? De ir girando hasta llegar al punto central, ¿ok? Por favor, puede ver todos nuestros videos de toda la técnica del voleibol en la página de Deporte UNAM, ¿ok? Si es que tienen alguna duda de algún ejercicio, yo estoy trabajando durante estos 3 meses pasados para que se pueda ver todo acerca de la técnica del voleibol. Entonces vamos a seguir aquí, girando con nuestro balón. Manténgalo. Giro, llego al punto medio y giro al otro lado. Eso es, y cacho mi balón. Excelente, vamos de nuevo, voleando en círculo, llego al punto medio y giro hacia el otro lado. Eso es, cacho mi balón de nuevo, ¿ok? Tenga mucho cuidado, no se maree, ¿ok? Bien, vamos ahora de nuevo, ahí, voleo, 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 llego al punto medio y al otro lado. Recuerde, es un toque con nuestras yemas de los dedos y extendiendo los codos y flexión, extendiendo lo que son las rodillas. Excelente. Ahora vamos a meter un poco de movilidad dentro de nuestros desplazamientos con nuestro balón, lo cual realizaremos un poco de golpe bajo al frente y giramos, ¿ok? Y ahora golpe bajo allí al frente, flexione lo que son las rodillas, los brazos se mantienen completamente rectos y aquí,
Mantenga, agarre el balón y de nuevo. Ahí, extendiendo brazos, manténgalo, agarre otra vez su balón y va de nuevo. Ahí, manténgalo, manténgalo, eso es, agarre su balón de nuevo y vamos allá. Eso es, extienda brazos, agarre su balón, eso es, y manténgalo ahí. Extiendo brazos y ahí, agarro, eso es. Muy, muy bien. Ahora vamos con el siguiente fundamento, que es el de voleo. Al frente, flexionando rodillas y avanzando, ¿ok? Giro y otra vez. Arriba, arriba, flexionando, flexionando rodillas y subiendo. Eso, manténgalo ahí. Va de nuevo, flexionando rodillas, extendiendo. Eso es, y girando. Eso, manténgalo, manténgalo ahí. Eso, manténgase, excelente. Vamos de nuevo, arriba brazos. Importante, fuerza en el hombro, aquí para mantener ese voleo. ¿Ok? Excelente. Muy, muy buen trabajo. Ahora, lo que vamos a realizar será un voleo y un golpe bajo. Un voleo y un golpe bajo. Un voleo, un golpe bajo y vamos a ir avanzando. ¿Ok? Venga, mantenemos ahí. Voleo, golpe bajo, voleo, golpe bajo. Manténgase ahí. Manténgalo. Eso es, cambio, voleo, golpe bajo y ahí, manténgalo. Eso es, voleo, golpe bajo, eso, manténgase ahí. Vamos, manténgalo ahí, voleo, golpe bajo, Controle ahí su balón lo más que pueda, voleo, golpe bajo, manténgalo, eso es. Y vamos de nuevo, ahí, voleo, y golpe bajo, manténgase ahí, eso es. Estamos a punto de terminar. Voleo, golpe bajo. Eso es. Excelente. Y estoy ahí trabajando un poquito más lo que es la parte del funcionamiento técnico. Ahora vamos a colocar nuestros aros y nuestros conos. Si no tuviera aros o conos, lo que puedo realizar será poner unos marcadores dentro de mi sala o donde yo esté, colocarlos y hacer un pequeño circuito. Los aros solo son para marcar y delimitar ciertos sectores, igual que los conos, con lo que los conos a una separación bastante buena. Y lo que realizaremos será tocar aros aquí de esta manera, lateral, zigzag y regresar, ¿ok? Regreso caminando rápidamente y voy a iniciar. Derecho, izquierdo, derecho, lateral, izquierda, derecha y regreso caminando de nuevo. ¿Ok? Regreso caminando y voy otra vez. Derecho, izquierda, derecha, en zigzag y regreso. Eso es. Pequeño desplazamiento, es un famoso trabajo de pies. ¿Ok? Venga, de nuevo. Eso es. Desplazo, me desplazo. Izquierda, derecha, eso es. Siempre para la postura fundamental del golpe bajo. Ahora, ¿qué es lo que voy a agregar? Voy a ir derecha, izquierda, derecha. Voy a pasar lateral. Y termino con un golpe bajo, ¿ok? Ahí, termino con golpe bajo. ¿Ok? Venga, comenzamos, sale. Derecha, izquierda, derecha. Vamos, ahí paso. Derecha, izquierda y ahí golpe bajo. Eso es. Y regreso de nuevo. Tranquilo ahí, tranquilo. Muy bien, otra vez. Derecha, izquierda, derecha. Lateral. Y golpe bajo, eso es. Muy, muy bien. Manténgase, camine, eso es. Y va de nuevo, rápidamente. Derecha, izquierda, derecha. Y regresa, golpe bajo. Y vamos de nuevo, ¿ok? Muy, muy bien. Vale, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer derecha, izquierda, derecha. Y aquí, salto. Y caigo y hago un golpe bajo. ¿Ok? Bien hecho. Vamos a ir allá. ¿Ok? Les separo un poquito más los aros para que me dé tiempo del salto. Posterior a eso vamos a ver unos ejercicios de faciales, ¿ok? Venga, derecha, izquierda, derecha, salto y caigo y golpe bajo. Eso es. Manténgalo ahí, junte un poquito más, los codos ahí, no me salga del set, y ahí vamos allá atrás. Eso es, derecha, izquierda, derecha, y ahí salto. Y golpe bajo. Eso es. Muy, muy bien. Manténgalo. Vamos de nuevo.
derecha, izquierda, derecha, y de ahí salto, 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 y caigo al golpe bajo. Muy bien, manténgalo. Eso es, respire, inhala, exhala y bajo de dos. Eso es, derecha, izquierda, derecha, salto, 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 y caigo al golpe bajo. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que voy a trabajar? Voy a ir derecha, izquierda, derecha, y voy a pasar 1, 2, 3, 4. Y en este último voy a hacer una facial y voy a rodar. Aquí de esta manera, al lado derecho. ¿Sale? Caigo con mi pierna y mi glúteo. ¿Ok? Poco a poco vaya trabajándolo. ¿Ok? Venga, comenzamos. Derecha, izquierda, derecha. Paso, 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 paso. Y de aquí, facial. Eso es. Dejo caer. Y ahí. Regreso. Eso es. Lo más que pueda. En la duela tiene que resbalar un poquito más, aquí está un poco sucio, entonces, pues bueno, ahí en su piso, trate de colocar un calcetín en la mano para que resbale, ¿ok? Venga, derecha, izquierda, derecha, aquí subo, 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 flexiono y me dejo caer y caigo, ¿ok? Bien hecho, muy bien. Regresamos, vamos a intentarlo dos veces más, ¿ok? Derecha, izquierda, derecha, subo, 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 subo. Y aquí flexiono, me dejo caer y estiro. Eso es. Muy, muy bien. Excelente. Una vez más. Venga. Uno, dos, tres. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha. Y de aquí caigo. A la caída. Aquí. Ahí está. Muy, muy bien. Excelente. Ahora vamos a cambiar los aros. Ok. Vamos a ponerlos juntos. Aquí. Uno tras otro. ¿Ok? Y lo que haremos será simplemente pasar, 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 pasar. Aquí elevo y de aquí me voy a desplazar. Rápidamente hasta acá, postura de golpe bajo. ¿Ok? Voy a alinear un poco más esto para el set, para que me pueda ver por completo. Y si no, hasta la mitad que llegue, ¿ok? No hay ningún problema, allá el desplazamiento. ¿Sale? Venga, comenzamos. Venga, arriba, 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 arriba. Eso es, me desplazo rápidamente y golpe bajo. Ahí está, postura de golpe bajo. Desplácese lo más rápido que pueda. ¿Ok? Ahí tómese un respiro, tome un descanso. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Vale? Venga, comenzamos, arriba. Eso es, arriba, arriba, arriba. Y rápido, me desplazo lateral y ahí golpe bajo. Eso es. Recuerde desplazarse en línea recta y llegar a la postura de golpe bajo, ¿ok? Bien, comenzamos de nuevo y vamos allá, ¿vale? Venga, arriba, 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 elevo, 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 lateral, desplazo y ahí postura, sin dejar de ver un objetivo. Excelente, muy, muy bien. Ahora lo que realizaremos será quitando todas nuestras cosillas de coordinación, ¿vale? Vamos a colocarnos para hacer otro ejercicio completamente diferente, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a trabajar con mi balón de voleibol, voy a trabajar un poco con mi pared, voy a trabajar muchísimo el voleo, ¿vale? Pero me voy a colocar por esta ocasión hincado con una pierna arriba, lanzo mi balón, voleo a la pared y agarro. Lanzo mi balón, voleo y agarro aquí. Lanzo mi balón, voleo y agarro, ¿ok? Lanzo mi balón, voleo y agarro. Otra vez, lance ahí. Si tuviera la capacidad de volear y de seguir voleando ahí, seguir voleando, hágalo. Si no, agarre balón y voleo. Para eso, acérquese un poquito a su pared y de aquí vamos a ir voleando. Eso es, arriba, arriba brazos, extiendo brazos, eso es. Codo saco, fuerza en brazos, eso es. Eso, manténgalo ahí. Arriba, arriba, extienda brazos. Eso es. Eso, manténgalo. Eso es, manténgalo. Eso es, bastante, bastante bien. Excelente, descanse ahí. Bien, ahora voy a hacerlo parado, ¿ok? Flexiono y extiendo brazos, ahí. Eso es, agarro y otra vez. Allí, mantengo, extiendo brazos y codos ahí. Flexiono, extensión. Ahí manténgase. Eso es. Arriba de la, a la altura de la frente, el voleo.
Eso es, agarre su balón, camine, inhale, exhale. Muy bien trabajado, vamos de nuevo. Otra vez, recuerde, empujar fuerte al frente, ¿sale? Venga, ahí, manténgalo, eso es. Flexión y extensión de brazos y flexión y extensión de rodillas. Sale, manténgalo, eso es. Manténgase lo más que pueda. Sale, manténgalo ahí. Lo más que pueda. Eso es, agarre otra vez. Camine, inhale, exhale. Muy, muy bien trabajado. Muy bien trabajado ahí, chicos. Excelente. Bien, vamos otra vez a realizar el ejercicio. Arriba, voleo. Arriba. Eso es, mantengan las piernas arriba, los pies bien preparados. Puede ir cambiando un pie y el otro, como usted se sienta más cómodo. Y las manos siempre a la altura de la frente. Manténgala, mantenga ahí. Voleando lo más que pueda. Manténgalo alto ahí. Eso es, respire, inhale, exhale. Muy, muy bien trabajado. Excelente ahí. Bien hecho. Ahora vamos a cambiarlo. Vamos a ir al golpe bajo. Lanzo mi balón a la pared. Lo busco y doy el pase, ¿ok? Lanzo mi balón a la pared. Busco el balón y doy el pase, ¿sale? Busco el balón y doy el pase. Eso es, muy, muy bien. Vamos de nuevo. Lanzo mi balón, avanzo y doy el pase al frente. Eso es, muy bien. Otra vez lanzo. Llego y doy el pase. Excelente. Manténgalo ahí, ¿vale? Venga, llego y doy el pase. Eso es. Muy, muy bien, muy bien. Tranquilo, respire, todo bien, lance el balón. Y llego y doy el pase. Eso es. Son ejercicios de control, pero necesitan ser bastante, bastante buenos, ¿ok? Y trabajarlos durante mucho tiempo. Recuerde, puede verlos y poderlos seguir practicando después en casa, ¿ok? Otras ocasiones, algún ejercicio del que se acuerde o le haya gustado, puede volver a repetirlo. ¿Ok? Venga, lanzo balón y ahí. Controlo y agarro balón. Excelente. Lanzo balón, flexiono rodillas y doy el pase. Eso es. Manténgalo ahí, flexiono rodillas y doy el pase. Muy, muy bien. Excelente. Manténgalo ahí, lanzo balón y doy el pase. Eso es. Manténgase, respire, inhale, exhale. Vamos de nuevo. Lanzo balón, doy el pase, agarro la pelota, lanzo la pelota, doy el pase y agarro de nuevo. Eso es, muy muy bien. Otra vez, va de nuevo, lanzo balón y doy el pase, eso es. Muy muy bien, vamos a seguir trabajando ahí. Golpe bajo, agarro la pelota. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a seguir trabajando el golpe bajo. Igual, seguido, seguido, lo más que pueda. Seguir dando el pase, ¿ok? Bien, vamos a comenzar en 3, 2, 1, sale, lanzo balón y doy el pase y ahí, trabajo, el golpe bajo ahí, manténgalo, manténgalo, manténgase ahí, golpe bajo, eso es, golpe bajo, manténgase, eso es, manténgalo, el golpe bajo ahí, manténgalo, eso es, pase, dando el pase, eso es, manténgalo. Eso, respire, inhale, exhale. Eso es, muy muy bien. Ahí, controladito. Ya son ejercicios más enfocados en el control de nuestro balón, ¿ok? Como se puede dar cuenta, iniciamos de dar estos movimientos. Ahí ya controlando hacia la pared. Con el paso de los días, el paso de los ejercicios se va complicando un poquito más, ¿ok? Bien, vamos otra vez de nuevo. Lanzo ahí, controle, controle ahí. Brazos, eso es. Controle ahí, controle, eso es, manténgalo, eso es, manténgalo lo más que pueda, eso, manténgase lo más que pueda, eso, manténgalo, ahí está, manténgase ahí, eso es, alto, eso, manténgalo, muy, muy bien trabajado, eso es, respire, inhale, exhale, excelente trabajo, muy, muy buen ejercicio, excelente, va de nuevo, vamos a lanzar y otra vez a controlar ahí. Dale, venga, mantenga el control, controle ahí, controle, venga, eso es, manténgalo lo más que pueda, eso es, eso, manténgalo, manténgase lo más que pueda, brazos al frente y ahí, controlado, controlado, eso es, alto ahí, excelente, muy, muy bien trabajado, muy, muy bien trabajado, bien. Ahora vamos a pasar a un ejercicio nuevo. Ok, vamos a pasar a un ejercicio en el cual vamos a tener
que golpear hacia nuestra pared con nuestro balón, controlar y cachar, ¿ok? Golpeo, controlo y cacho mi balón, ¿ok? Trate de golpearlo la parte más alta para que controle su balón y cache, ¿ok? Bien, vamos de nuevo, golpeo mi balón, golpeo, golpe bajo y cacho, ¿ok? Esto es ejercicio de control de balón, cache su balón, eso es. Va de nuevo, puede golpearlo arriba, golpeo y subo mi balón, o puede golpearlo de lado, como usted se acomode un poquito más, como usted haga su saque de voleibol, y ahí golpe bajo y cacho mi balón. Sale, venga, golpeo y cacho mi balón, subo ese balón y lo cacho. Venga, lanzo balón, flexiono y cacho el balón. Controle su balón, coloque bien los brazos para poder trabajar ahí. Golpeo balón, eso es, y cacho. Excelente, cuide mucho la altura de su balón. Golpe bajo y cacho. Eso es, respire, inhale, exhale, bien hecho. Sale, vamos a golpear balón, subo y cacho, eso es. Vamos de nuevo, ¿ok? Venga, golpeo balón, subo balón, eso, manténgalo ahí, cachado, excelente. Muy, muy bien, vamos de nuevo. Ahí, golpeo, golpeo, controlo, ahí está, manténgalo ahí, controlo ahí. Golpeo hacia la pared, golpe bajo y cacho mi balón. Sale, golpeo hacia la pared, golpe bajo y cacho mi balón. Sale, golpeo hacia la pared, golpe bajo y cacho mi balón. Eso es, golpeo hacia la pared, golpe bajo y cacho mi balón. ¿Sale? Venga, manténgalo. Vamos de nuevo, golpe bajo. Eso es, excelente. Golpe su balón ahí, lo más que pueda. Eso es, manténgalo. Muy, muy bien. Sale, golpeo su balón, golpe bajo y cacho el balón. Eso es, muy, muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a cambiar de ejercicio y vamos a trabajar un poco el golpeo con mi forma de rematar. ¿Cómo voy a rematar? Estando arriba, voy a golpear mi balón con la mano lo más alto posible. El brazo izquierdo se levanta porque es el que le da la dirección al balón. Si usted gira para acá, el cuerpo dará el golpe hacia él. ¿Ok? Por ejemplo, voy a elevar mi mano, y si mi mano va para acá, si mi mano dirige, el cuerpo va hacia allá. Es una parte de biomecánica del movimiento de voleibol. Si gira su mano, este brazo lo va a obligar a jalarse. Usted estando en el aire va a subir y de aquí va a jalar a donde usted desee. Por eso su mano izquierda es importante. En el caso de los zurdos, es importante que la mano derecha vaya arriba porque es lo mismo, da la dirección que usted desee. ¿Ok? Ya con un poco más de habilidad, ya puede muñequear un poco más la mano y decidir hacia dónde va sin necesidad de levantar. Pero bueno, eso es en otros ámbitos. Ahorita vamos a seguir trabajando en ello. ¿Ok? Vamos a elevar el balón, jalo y golpeo de frente y que regrese mi balón. Necesito elevarlo lo más alto posible para golpear hacia abajo. Ojo, no estamos saltando, estamos haciendo puros movimientos de brazo arriba y bajamos. ¿Ok? Venga, comenzamos, venga, arriba, golpeo y cacho, eso es, arriba, golpeo y cacho, eso es, manténgalo ahí, arriba, golpeo y cacho, eso es, arriba, golpeo y cacho, manténgalo ahí, contrólelo hacia alguna pared, es importante hacerlo con la técnica adecuada, chicos, porque si se queda ese mal hábito, persiste y persiste, la pierna izquierda va a ir al frente, la pierna derecha atrás, y cuando golpeo, avanza la pierna, ¿ok? Muy bien hecho. Respire, inhale, exhale, vamos bastante, bastante bien. Vamos a seguir trabajando ahí. Arriba, golpeo, eso es. Muy, muy bien. Vamos de nuevo, golpeo, eso es, que regrese mi balón. Arriba, golpeo, y eso es. Manténgalo. Arriba, golpeo, eso es. Manténgalo ahí. Arriba, golpeo, eso. Otra vez, arriba, golpeo. Eso es, bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué le voy a agregar a este golpeo después, ok? Lo que le voy a agregar va a ser un voleo, ¿vale? Mi balón va a regresar y yo lo que voy a hacer es volear, ¿ok? Si pudiera volear, subirlo y volver a golpear, hágalo. Si no, con el simple hecho de volear y cacharlo, más que suficiente. Subo balón, golpeo. Y de aquí abajo subo el balón, eso es, y lo voleo. Tenga mucho cuidado, el hecho de que el balón venga girando de esta manera
nos complica un poco en el voleo. Pero fuertes los dedos y es más que suficiente. Sale, venga, golpeo ahí. Y ahí voleo y cacho. Ay, más o menos. Venga, golpeo. Y aquí arriba, voleo y cacho. Excelente. Ahí golpeo. Flexiono piernas, elevo y ahí. Eso es. Muy, muy bien. Manténgalo otra vez. Golpeo y aquí. Voleo. Eso es. Bastante, bastante bien. Golpeo de nuevo. Y aquí voleo. Eso. Me meto abajo del balón. Flexione bien las rodillas y sube ese balón. ¿Sale? Venga, otra vez. Voleo y aquí. Eso es. Excelente. Vamos de nuevo. Ahí. Golpeo y voleo. Eso es. Excelente. Muy, muy bien. Vamos ahí. Golpeo, flexiono y subo balón. Excelente, muy muy bien. Vamos ahí, de nuevo. Flexiono, subo, subo balón, eso es. Vamos, últimos ejercicios, ¿vale? Venga, golpeo y excelente, eso es. Muy muy bien, últimos ejercicios de este fundamento, ¿eh? Todavía no acabamos. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a cambiar el golpeo y vamos a meter, en lugar de volear, golpe bajo de control. ¿Ok? Voy a golpear hacia la pared y voy a hacer golpe bajo de control y cacho mi balón. ¿Ok? Bien hecho. Vamos a comenzar. Voy a golpear ahí, golpeo y ahí golpe bajo y agarro mi balón. ¿Ok? Flexiono rodillas y agarro mi balón. ¿Sale? Venga, ahí. Golpeo. Golpe bajo y cacho mi balón. Excelente. Vamos de nuevo. Ahí. Golpeo. Y ahí. Golpe bajo y cacho mi balón. Controle el golpe bajo. Controle ese golpe bajo a medida que vaya hacia arriba de usted. ¿Sale? Venga. Golpeo ahí. Y sale mi balón arriba y lo cacho. Y regreso. Muy bien trabajado, chicos. Vamos ahí. Golpeo. Y ahí. Controle su balón. Controle su balón. Importante, es un balón difícil que viene de una situación de giro muy rápida. Entonces, lo que tengo que hacer es tirar todo el cuerpo hacia enfrente, ¿ok? Golpeo y ahí, eso es. Controle, excelente. Bastante, bastante bien. Vamos de nuevo. Golpeo y ahí, controlo mi balón, eso es. Muy, muy bien. Vamos por los últimos tres, ¿ok? Venga, golpeando ahí arriba. Y golpeo ahí, eso es. Agarre su balón, excelente, bastante, bastante bien. Vamos de nuevo. Sale, golpeo ahí, y golpeo bajo, y cacho mi balón, eso es. Vamos por uno más, ahí, vamos a golpear ahí. Golpeo arriba, y ahí, golpeo bajo, y cacho mi balón, excelente, manténgase ahí. Sale, vamos de nuevo, golpeo, sale, golpeo bajo, y cacho mi balón. Ok, muy, muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar unos ejercicios con nuestros aros. Este es un ejercicio que hemos estado haciendo durante muchas semanas. Espero ya lo pueda dominar, que ya empiece a salir. Es un ejercicio bastante sencillo que nos va a ayudar mucho para la parte de la entrada remate, ¿ok? Entonces, vamos a hacer movimiento. Brazos al frente, atrás. Suben y hacen el movimiento que estuvimos trabajando durante los ejercicios anteriores. El de elevar un brazo, el otro y bajar, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale. Venga, al frente, atrás y golpear. Eso es. Y otra vez, a camine. Eso es. Y vamos de nuevo. Brazos al frente, pierna arriba y de aquí va a salir. Brazos atrás y a golpear. ¿Ok? Los aros solo son una parte de, pues de nuestra, son nuestras medidas que nosotros vamos a colocar para que pues se siga trabajando. ¿Ok? Y pues bueno, también para que podamos nosotros tener un medio en el cual podamos trabajar y entrenar. ¿Sale? Venga, vamos ahí. Izquierda, derecha, izquierda, golpeo ahí. Eso es. Excelente, manténgalo ahí. Muy, muy bien trabajado. Sale, venga. Izquierda, derecha, izquierda. Eso es, excelente. Manténgalo ahí. Respire, inhale, exhale. Venga, vamos ahí. Izquierda, derecha, izquierda. Y movimiento. Eso es. Excelente. Muy, muy bien trabajado. Vamos de nuevo. Izquierda, brazos, izquierda, derecha, izquierda. Al frente. Eso es. Excelente. Manténgalo ahí. Muy, muy bien. Sale, vamos de nuevo. Izquierda, derecha, izquierda. Y golpeo. Eso es. Eso, respire,
Inhalen, exhalen. Muy bien trabajado. Vamos de nuevo. Izquierda, derecha, izquierda, arriba. Eso es. Bien hecho. Bien hecho. Los aros son los marcadores. ¿Ok? Los marcadores de nuestros pies. ¿A dónde van a ir? Dirigidos para subir. ¿Ok? Bien. Vamos de nuevo. Izquierda, derecha, izquierda. Importantísimo. Brazo al frente, atrás y suben. Eso es. La batida importante nos ayuda a subir el brazo lo más que podemos. ¿Sale? Muy bien. Vamos de nuevo. Últimos tres movimientos. ¿Sale? Venga. Izquierda, derecha, izquierda y arriba. Eso es. Uno. Bien hecho. Camine. Eso es. Vamos de nuevo. Izquierda, derecha, izquierda y sube. Eso es. Dos. Y vamos por un tercero. ¿Vale? Venga. Izquierda, derecha, izquierda y arriba. Eso es. Excelente. Muy, muy bien. Ahora sí, chicas y chicos, recojan su aro. Ya no lo vamos a ocupar por el momento. Lo que vamos a realizar serán algunos ejercicios de control combinando la preparación física. ¿Ok? Bien. Pero antes de otra cosa, vamos a hacer movimientos de bloqueo. ¿Ok? Es importante para nuestro bloqueo, es parte importante para defender nuestro campo, ¿ok? Entonces, me voy a colocar unos conos, pueden ser vasos, pueden ser botellas, lo que usted tenga ahí para trabajar, ¿ok? Y lo que haremos serán desplazamientos laterales, ¿ok? Me voy a colocar de frente a este y voy a desplazarme. Voy a cruzar derecho, izquierdo y subir, ¿ok? Voy a cruzar, perdón, izquierdo, derecho y subir, ¿sale? Venga, comenzamos, estoy en la postura y de ahí voy a cruzar izquierdo, derecho y subo. Eso es, sin pasarme al otro lado. ¿Cómo sé que no me va a pasar al otro lado? No puedo tocar mi cono. Siempre tengo que estar por atrás del cono y saltar al frente, pero no tocarlo. Aquí, salto y no lo toco. Me mantengo aquí sobre mi mismo eje, solo levanto bien mis manos. Mis manos siempre tienen que batir, ¿ok? Batir es algo que se le nombra al movimiento de brazos que va de atrás hacia adelante. Mis brazos siempre tienen que ir hacia arriba, ¿ok? Entonces voy a colocarme aquí, voy a cruzar izquierdo, derecho y aquí subo, ¿vale? Venga, este es bloqueo con paso cruzado sin paso añadido, ¿ok? Es un trabalenguas, pero pues vamos a trabajarlo ahí. Izquierdo, derecho y subimos, ¿sale? Venga, vamos ahí, la postura y venga, izquierdo, derecho y subo, eso es, bien. Ahora para el otro lado va a ser derecho, izquierdo y subo, ¿sale? Un ejercicio bastante fácil de sincronización y de coordinación, ¿ok? Venga, coordinen sus manos y coordinen sus manos y también sus pies, sincronicen manos y pies para subir al bloqueo, ¿vale? Venga, comenzamos, ¿sale? Venga, cruzado aquí, subo. Eso es, y regreso otra vez a mi cono y vamos de nuevo. Derecho, izquierdo, subo. Eso es, y regreso de nuevo a mi cono. Vamos de nuevo, ¿sale? Izquierdo, derecho, arriba, eso es, y regreso de nuevo. ¿Sale? Derecho, izquierdo, arriba, eso es, y vamos de nuevo. Ahí, postura, sale. Izquierdo, derecho, arriba, eso es. Bastante, bastante bien, chicos. Respire, inhale, exhale. El hecho de saltar mucho, bueno, nos ayuda en parte para estimular nuestros cuádriceps, glúteos, gastrocnemios, etcétera, etcétera. Pero también nos ayuda para la potencia, ¿ok? La potencia es velocidad y sobre la distancia recorrida, ¿ok? Y la fuerza. ¿Va? Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar nada más el lado lateral, ya sea derecho o izquierdo, nos vamos a desplazar a la derecha y subimos, ¿sale? Y nos desplazamos a la izquierda, necesito un paso largo lateral, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga, lateral y arriba, eso es, y regreso, otra vez, sale, voy al lado izquierdo y arriba, eso es, sale, muy bien, vamos otra vez, derecho, arriba, eso, contrólese, controle su cuerpo, controle todo, contraiga hasta el cabello, ¿ok? Venga, al momento de estar arriba hay que controlarlo mucho porque si rozamos la red con nuestras manos es falta, ¿ok? Venga, me coloco y vamos de nuevo, lateral, derecha, arriba, eso es, y vamos otra vez izquierda, ¿sale? Venga, izquierda, arriba, eso es, manténgalo ahí, otra vez en medio, lateral, derecha y subo, muy muy bien. Ahora vamos lateral izquierda, ¿sale? Izquierda, subo, bien hecho. Manténgase, vamos lateral derecha,
largo y arriba. Eso es. Y vamos lateral izquierda. Sale, venga, lateral izquierda, subo. Eso es. Respire, inhale, exhale. Muy, muy bien trabajado. Muy bien hecho. Bien, chicos. Ahora vamos a pasar a la parte de preparación física. ¿Ok? Importantísima para nosotros. ¿Ok? Más que nada para el tren inferior y superior, digo, es un todo en general, pero lo que necesitamos es mucha fuerza en cuanto a brazos y en cuanto a cuádriceps. Cuádriceps, que no los conozca, o para, se los presento, piernas y glúteos, que no conozca, pompis. Bueno, son los músculos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer son ejercicios bastante sencillos. Vamos a hacer 3 ejercicios. Para tren inferior y 3 para tren superior, ¿ok? El abdomen, que es parte del core, parte de nuestro cinturón abdominal, pues bueno, se trabaja muchísimo aparte, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, flexionar a 90 grados los brazos. Vamos a mantener el balón para que tengamos el implemento dominándolo y vamos a flexionar rodillas y subir. Ojo, chicos, mantengan su glúteo hacia afuera, tírenlo hacia atrás y cuando sube la pelvis se... la pelvis va hacia adentro, ok. Una retroversión de la cadera, ok. Bajo y subo. Eso es. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espalda recta, 7, 8, 9, 10, 11. Y 12, excelente, muy muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar un poco más, ya trabajamos mucho el glúteo, activándolo un poco. Ahora, lo que vamos a trabajar es el cuádriceps. ¿Cómo lo trabajaremos? Tirando el pie atrás y regresando, tirando el otro pie y regresando. Igual, 12 tiempos, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga. 1, cambio. 2, excelente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, espalda recta, brazos al frente, 9, 10, 11 y 12. Excelente, muy, muy bien. Ahora, para el último ejercicio, vamos a hacer 20 pequeños saltos estimulando nuestros isquiotibiales o gemelos, que son las pantorrillas, ¿ok? Tienen muchísimos nombres, entonces no se preocupen, pantorrillas, bueno. Pero ¿cómo vamos a hacer este salto? No lo vamos a hacer ni flexionando rodillas, solo vamos a saltar sobre las puntas, ¿ok? Con mucho cuidado, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Excelente. El hecho de mantener sobre las puntas obliga a nuestros pantorrillas a mantener cierta contracción muscular, la cual nos va a ayudar para saltar un poquitito más. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a trabajar para nuestro tren inferior? Bueno, pues para ello lo que vamos a trabajar serán ejercicios relacionados con la gimnasia. Yo lo sé, los ejercicios generales de algún deporte nos pueden ayudar a nosotros. ¿Ok? Bien. El primer ejercicio será mantenernos completamente extendidos, el glúteo no toque el piso, esté en el aire, y lo que haremos será flexionar una rodilla y la otra. Nuestros brazos son los que mantienen todo nuestro peso. ¿Ok? Entonces, nos vamos a mantener. Vamos a tratar de meternos lo más que podamos. Y aquí, flexionando una y la otra, ¿sale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a hacer 20, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Alto ahí, excelente, muy bien mantenido. Muy bien mantenido, contracción en el tríceps. Este es el tríceps, para quien no lo conoce. ¿Ok? El conejo de atrás, o sea, acá abajo. ¿Vale? Muy bien trabajado. Ahora vamos a la posición. Vamos a hacer una lagartija, pero quisiera que la lagartija la aprendieran a hacer un poquito. Nuestras manos van a la altura de los hombros. ¿Ok? Y de aquí vamos a subir, empujar, subimos. ¿Sale? Empujamos,
subimos, ¿sale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga, empuje ahí, 1, vamos por 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, alto ahí, excelente, muy bien chicos, muy muy bien, excelente trabajo, muy bien hecho, bien, ya estamos a punto de terminar, vamos a terminar estirando con algunos ejercicios de flexibilidad, ya para terminar, ¿ok? Entonces, lo que haremos será abrazar y aquí nuestro hombro, estirar el tríceps, ¿sale? El hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio el otro, sale, cambio y estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, amplitud de piernas, tratando de tocar el piso, sale, venga, ahí, 1, 2, 3, eso, baje lo más que pueda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, excelente, cambio, junto pies y trato de estirar ahí, lo que son las pantorrillas, el glúteo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, excelente, trato de tocar la punta del pie derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, punta pie izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ahora estiramos el tríceps, aquí jalo, eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y cambio el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, excelente, muy bien chicos, bueno chicos, solo me queda desearles un feliz año, espero el siguiente año esté lleno de metas, de muchas nuevas experiencias, de aprendizajes y pues bueno, de muchísimo deporte, ¿ok? De verdad, no desperdicien todo esto que les da el UNAM, es un regalo para cada uno de ustedes y por favor, de verdad, quédense en casa, no salga si no es necesario y pues bueno, ya verá que el siguiente año verá algo mucho mejor que esto y pues siempre vamos a estar en constante cambio, en constante movimiento y tratando de mejorar por ustedes y para ustedes. Quédate en casa, disfruta todo lo que hay en cuanto a deporte en Deporte UNAM, nuestra página oficial ahí en Facebook y pues bueno, sigue todas las transmisiones, no te lo pierdas y muchísimas gracias por estar. Un saludo a todos los chicos del voleibol, del UNAM, de la Ciudad de México, de todos los deportes, de verdad un saludo y mis felicitaciones y pues bueno, espero verlos muy pronto. Saludos, cuídense mucho, hasta luego.